pides en la barra, a ver si te la ponen por la cara. Hana, deseada, tú sabrías bien a quién te dabas. Reina, ahora esclava, entregas sin reparos a tu ama. Este trabajo, estos retratos que han venido a compartir con nosotros, retratos algunos como el de esta chica, la cosa se iba poniendo cada vez más complicada y bueno, la vida es así de complicada. Es. Por cierto, muchas gracias por poner un poco de calor en esta noche, porque no es la primera vez que nos ocurre, pero en Música 3 hoy yo lo noto fresquito. Sí, A ver si podéis, por favor, compañeros, ponerme al teléfono con el compañero del aire acondicionado. Que vamos a tener una charlita. Hacía tiempo que no me jugaba una mala pasada, pero vamos a tener una charlita con él. Porque es que vamos, es que aquí. Oye, no te rías, porque es que un día Clara Montes vino a cantar y tuvo que cantar con un abrigo de pieles. Y con guantes. Y eso que yo había hecho un día. Fíjate cómo estaba la cosa, que ni los pingüinos podían aplaudir del frío que tenían. O sea, una cosa espantosa. Hoy veo que llevamos el mismo camino. Por favor, yo sigo charlando con estos muchachos, con Luis, con Manu, con Dani, que decidieron en un momento determinado de sus carreras dedicarse a ese country rock alternativo de Arévalo, ¿no? Ese Arévalo es una cosa. Perdona, es Alex. Alex, ¿por qué tengo yo aquí puesto esto? Ah, estos son mis guionistas argentinos. Sí, no, bueno, está la cosa mal. La verdad que tiene. Tenía unos de Hollywood, pero se han ido a hacer la huelga allí. Preferían hacerlo allí. No, tiene su explicación, es culpa nuestra. Sí. ¿Sí? La verdad que el dossier, sí, totalmente. El dossier no está actualizado, de hecho, pasamos uno anterior, pero bueno, Dani ha grabado con nosotros las baterías y los pianos del disco. Y ahora, como bien ha dicho antes, pues vamos con banda. Y la banda, pues la formamos nosotros dos junto con Alex al bajo. Gorka y Coque ahí a la batería, siempre supliéndose el uno a otro, y María, que bueno, desde aquí les mandamos un saludo también, como no. Esto de la banda tiene un doble sentido, es decir, si sabéis tocar es una banda de música, y si no sabéis tocar, una banda de forajidos. En este caso concreto sois una banda de música, evidentemente. Bueno, no has visto el resto. Hay que tener cuidado. ¿Quién es el baranda del grupo? Siempre que hago esta pregunta, empieza todo el mundo a decir, no, yo no soy, yo aquí no tengo nada que ver. ¿Quién es el que maneja? ¿Quién es el que...? Decide al final. Ay, que no me digas que esto es mancomunado. No, bueno, la verdad es que. No, que te explique Luis un poco. Sí. Por eso te decía lo de las discusiones. Ah. Bueno. Desde fuera. pero pues, joder, vale. Un poquito. Depende del día que grite más fuerte. Sí, bueno, sí. Es una forma de democracia. Sí, que se utiliza mucho. Sí, la verdad que se utiliza en todos los lugares, ¿no? Un poco. ¿Quién compone?
La verdad que bueno, los temas han sido compuestos por nosotros dos, por Luis la mayoría al principio, ¿no? Y luego pues me uní yo un poquito a él. Los temas se han compuesto en acústico, o sea, dos guitarras acústicas, dos voces, y a partir de ahí se ha ido creando el resto, ¿no? Arreglos, el bajo, el piano, la batería, que ha ido enriqueciendo muchísimo todo eso, y bueno, así ha quedado el disco también, que estamos bastante contentos, sobre todo por el trabajo que ha hecho la gente que nos ha rodeado, tanto gente que está hoy aquí, como puede ser Alex, Lidia, Julita, que nos han ayudado en todo, ya sea, bueno, diseño, este tipo de cosas que a los músicos muchas veces no nos apetece nada hacer, pero que son importantísimos. El extra radio, pero que termina siendo casi tan importante como el trabajo musical. Yo creo que sí, para tener una portada como la que tenemos, es fundamental. Está muy maca, sí, la verdad es que sí, la verdad es que sí. Creo que tengo ya, la comunicación con el compañero del aire acondicionado. Sí, buenas noches. Sí, sí. Sí, mira, soy Javier Segade, te llamo desde el Música 3. Sí, ¿no? Efectivamente, hace mucho tiempo que no me hacías a mí esta perrería de dejarme el frío en el aire con... Que hace mucho frío. No te llamo porque sea tu cumpleaños, te llamo porque hace un... verás, mira, perdona compañero, estamos en directo en este momento en Radio 1, en Radio Nacional de España. Y... Pero si yo no te hago nada, hijo, si yo estaba aquí tranquilamente haciendo el programa y se... No, pues no. ¿Y qué pasa ahora? ¿Qué problema tienes? Pues que tenemos frío. Que es que al cantante se le ve el vaho, cada vez que canta sale el vaho blanco, hombre. Y es que no, yo creo que no es necesario. Pero yo creo que sería mucho más fácil que una manta eléctrica que tú, esos botoncitos que tienes, y esos indicadores, esos búmetros que tienes. ¿Y dónde estás? A ver, que te gusto. En el Música 3. ¿En el Música? ¿Dónde siempre? ¿Y dónde está el papelito? ¿Ve? Sabía, yo he faltado el papelito, te lo he dicho. Pero no le llames todavía, que no has hecho el papelito. ¿Y qué? No le falta para que, ¿qué creéis? Que ya sé yo, por el santísimo que sé, dónde está todo el mundo. Desde luego, el que no eres es el diablo. Por